recorriendo todas las canchas del país. Un partido que en verdad molesta, ¿no? Molesta por la derrota del equipo de Unión Huaral, pero también hay que ser consciente que la gente que está preparada en todo sentido de la palabra, tanto en la parte técnica, táctica, psicológica, cognitiva, sí va a salir, es la que va a salir adelante al final, ¿no? Creo yo que el equipo de Pedro Anselmo va a salir. Si bien es cierto, tiene razón Arturo Moreno cuando dice, cuando menciona de que hasta Maradona, Pelé, todo el mundo falló penales, pero no de la forma tan mala como al día de hoy fallaron la gente del Unión Huaral, ¿no? Está bien lo de Marcos Salinas, quiso colocar el balón, pero la de Eric el Huicho Gómez, la de Rodríguez, en verdad, que es un penal prácticamente para el olvido. No se puede patear de esa manera los penales. Yo siempre, por ejemplo, he mencionado hoy, no quiero ser general después de la batalla, pero los jugadores que deberían patear los lanzamientos de penales son la gente que esté preparada bien técnicamente, ¿no? O sea, Eric el Huicho Gómez sabemos que no tiene mucha calidad para poder patear los lanzamientos de penales. Lo mismo que este chico Walter Cruz, que al final también falló. Verdad que yo también concuerdo un tanto con Gustavo cuando dice la clasificación del Unión Huaral se va con ese remate que pierde por ahí el jugador Jonathan Obregón dentro del área, solo totalmente, cuando ya se había resbalado, se había caído Kevin Rojas dentro del área en la segunda etapa, y solo, sin ninguna marca, Jonathan Obregón no pudo meterla sobre el arco de Ronald Ruiz. Al final, este es el peso que cae sobre la gente de Unión Huaral. Lamentablemente nos quedamos en la provincia sin fútbol. Pero bueno, esta es la Copa Perú, este es el fútbol macho, este es el fútbol que a muchos les agrada. ¿Por qué? Por la garra, por la característica, el pundonor que le ponen cada uno de los elencos que se han enfrentado en esta vez el Pedro Anselmo Acelar y Unión Huaral. El Pedro Anselmo Acelar sigue en la brega, sigue en la batalla, sigue en esta lucha de la etapa departamental de la Copa Perú, y vamos a esperar ahora cuál es el rival que le toca a este equipo del Pedro Anselmo Acelar, porque lamentablemente el Unión Huaral ya está fuera de carrera. El fútbol tiene esas cositas, y siempre lo manifiesto y lo manifiestan los colegas especializados. Gol que no haces, al final te lo hacen. Y lo manifesté, este 1-0 no garantizaba nada. Y cuando lo manifestó Melgarry, cuando ya estábamos en los minutos finales, falla el Kelvin Roja y no la aprovechó el Obregón. Me imagino cómo está el Obregón ahorita. Quisiera estar en los pies de él y pensar qué es lo que pasó. De fallarse ese gol dentro del punto de penal. Ahí hubiera cambiado toda la historia del fútbol para nosotros. Pero Huaral en sí jugó un buen primer tiempo. En el segundo tiempo se dejó estar, pero mantuvo el marcador. El equipo huachano también tuvo por ahí algunas posibilidades con lanzamiento libre. Le decía que el equipo huachano viene y sabe jugar de visita, pero también busca los lanzamientos siempre para buscar la posibilidad de que esa defensa de Huaral se crea problemas. Pero la defensa de Huaral se mantuvo bien. Yo creo que el partido lo ganó bien Huaral 1-0. Se cumplió con el objetivo, pero tenía que haberse ganado el partido al término de 90 minutos. Pero en los penales no hubo calidad para poder definir. En primer lugar, con Marco Salinas, me imagino cómo estará Marco Salinas. Los tres primeros jugadores, y abrigó las esperanzas después que el equipo huachano se clasificara. Yo creo que el equipo huachano ganó el partido estratégicamente por el comando técnico dirigido por el señor Daniel Ruiz. Lo manifesté. Le digo que Daniel Ruiz es una persona seria, es una persona que trabaja, allá con las dudas que tengan los colegas huachanos, pero Daniel Ruiz hoy día demostró por qué es el técnico de la zona, es el técnico que mejor nos ofrece en esta zona norte o de repente sur dentro de la región Lima Provincia. Quiero concluir nada más que hay que seguir creyendo en esta empresa Radio Líder, Líder Deporte, en lo que se refiere a la Copa Perú, porque seguiremos transmitiendo los partidos a través de internet en cualquier lugar del Perú. Muchas gracias a las personas que han estado en el extranjero, a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por estar escuchando y observando nuestra página web liderchancay.com a través de Líder TV Online y asimismo a través de la radio.